Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues llegó el verano, compañeros. Llegó el mes de julio de 1991 y con el mes de julio, el Tour de Francia. El equipo Banesto acudía a la salida de Lyon con dos líderes, el dorsal 31 Pedro Perico Delgado, como es habitual, y dorsal 35 para Miguel Indurain, co-líder por méritos propios, y que la carrera pusiera cada uno en su sitio. Los demás integrantes del equipo navarro en este Tour de Francia iban a ser Marino Alonso, con el dorsal 32, con el 33 Dominique Arnaud, con el 34 Jean-François Bernard, con el dorsal 36 Javier Luquin, con el 37 Fabrice Philippot, el 38 para Jesús Rodríguez Magro y completaba esta plantilla el colombiano Abelardo Rondón con el dorsal 39. Comenzaba el Tour el día 6 de julio en Lyon con un prólogo de 5 kilómetros y medio y Lyon, ojo, no León, para que se centren los más despistados, está aquí. ¿Veis? Eso es. Muy bien, León. Ahí arriba. Muy bien ahí. Eso es. Muy bien. ¿Y quiénes son los favoritos para ganar este Tour de Francia? Se pregunta la audiencia. El primero, sin duda, el estadounidense Greg LeMond. Había ganado los dos últimos tours y sumaba 3 en total. Estaba en el equipo Z. Claudio Chiappucci, el italiano del Carrera, también entraba en las apuestas, igual que Eric Breukink, que corría en el PDM. Otro italiano, Gianni Buño, del Gatorade. También el colombiano Fabio Parra, del Seguros Amaya. O también podíamos hablar de Logan Fignon, del Castorama, no sé, por decir unos cuantos. Este prólogo del primer día lo volvía a ganar el francés del Castorama, Thierry Marie. Este buen hombre ganó 6 etapas en el Tour en sus 12 años como profesional y 3 de esas victorias fueron en la etapa prólogo. Ganó el prólogo del Tour de 1986. El de 1990. Y el de este año, que estamos revisando. Indurain no lo hacía mal en este prólogo. Perdía solo 9 segundos con Thierry Marie y ocupaba el puesto 7º en la general de la etapa. Segundo fue Eric Breukink y tercero Greg LeMond. Pedro Perico Delgado se quedaba a 17 segundos y ocupaba el puesto 32. The people inside his team have still got that confidence in him, but I think they've got a good advantage because Indurain has matured a lot this year and they could fight on two fronts, and I think Delgado is big enough to help Indurain if need be. A time again is a good one for a man who isn't a specialist. Memories have gone now of a couple of years ago when he missed his start in the prologue time trial. No pasa nada. Solo es el prólogo. Y la etapa 1, ojo, era de doble sector. Por la mañana, etapa de 114 kilómetros en un circuito organizado en un parque de Lyon y, ojo, que se forma una extraña fuga de 11 corredores en la que se metió Greg LeMond, Eric Breukink, Sean Kelly y Raúl Alcalá. Y llegaron a meta con 1.44 sobre el pelotón en el que iba Indurain y Pedro Perico Delgado. El sprint del grupo lo ganaba Abdoujaparov, ahí está, como ven. Y Greg LeMond se vestía de amarillo. El Tour empezaba fuerte. Miguel Indurain, en la general, ya estaba a 1 minuto y 50 segundos del primer puesto. Y ojo, que aún no habíamos salido de Lyon.
Porque 3 horas después, por la tarde, crono por equipos entre las cercanas localidades a Lyon de Bron y Chassieux. Chassieux. 36 kilómetros de crono por equipos y ganaba el Ariostea de Massimiliano Lelli, de Moreno Argentín o Rolf Sorensen, que se caía ahí a pocos metros de llegar a meta, pero a pesar de todo eso, Sorensen se convirtió en el nuevo líder de la prueba. El Banesto entraba décimo a casi un minuto del Ariostea, pero se dejaban 16 segundos con el equipo Z de Greg Lemon. Indurain ya estaba separado de Greg Lemon en la general en 2 minutos y 6 segundos. La segunda etapa de 210 kilómetros y con final en Dijon la ganaba el corredor belga del Istor Sigma, Etienne de Wilde, que sorprendió a los sprinters atacando a falta de un kilómetro. Esta es segunda etapa porque el prólogo no cuenta y las etapas de doble sector cuentan como una. Cosas del ciclismo. La tercera etapa fue otra etapa llana, pero ojo ahí, de 286 kilómetros. Eran otros tiempos. Todo el Tour tuvo en total 3.914 kilómetros, casi 1.000 kilómetros más de lo que estamos acostumbrados en los últimos tiempos. El final de esta etapa fue en Reims y venció por segunda vez en este Tour Abdujaparov. Olaf Ludwig is coming in third place as well. Kelly's washed away a little bit. Abdujaparov will take it right on the line. It's going to be very close. He may have gone too soon because Museu's trying to get through, bouncing off the side of the barriers. But you'll never beat Abdujaparov. I've seen him do that before in the Milk Race and winner's stage. And as he hits the line this time, I think Museu will complain about the sprinting, but I don't think he'll have any grounds for complaint. Because to me, Paul, Abdujaparov didn't move off his line. He didn't move off his line, and Johan Museo tried to came up through the gap at one. Y llegamos a la cuarta etapa con final en Valenciennes. Ganaba el corredor del Buckler, Yel Nigdam, pero la noticia fue la caída del líder Sorensen. El líder acabó la etapa con la clavícula rota y abandonó el Tour. Al día siguiente, Greg Lemon, haciendo caso a las tradiciones del Tour, no se quiso vestir el maillot amarillo, en homenaje a Rolf Sorensen. Y en la quinta etapa, con final en Le Havre, Thierry Marí se volvía a vestir de amarillo, ojo ahí, tras protagonizar una fuga de 230 kilómetros en solitario. Thierry Marí se volvía a colocar como líder con 1 minuto 04 segundos sobre Sean Kelly y 1:07 sobre Greg Lemon. Y en la sexta etapa, en Argentan, ganaba Van Poppel al sprint, el día antes de la primera crono individual entre Argentan y Alanson. 13 de julio de 1991, contrarreloj individual de, ojo ahí, 73 kilómetros. Eran otros tiempos. Y Argentan está aquí, ¿veis? Aquí arriba, en el norte de Francia. Muy bien, Argentan. Muy bien. Y Alençon, para que lo sepáis, está aquí, un poquito más abajo. Muy bien ahí, Alençon. Muy bien. Miguel Indurain marcaba el mejor tiempo de esta crono, haciendo los 73 kilómetros en 1 hora, 35 minutos y 44 segundos. Y ojo que no era una crono llana, porque entrábamos en el Parque Natural de Normandía-Main, y aún así Indurain voló a casi 46 kilómetros por hora. Segundo entró Greg Lemon a solo 8 segundos. Una gran crono que demostraba que el estadounidense estaba como en sus mejores tiempos. Tercero entró el compañero en el Banesto de Miguel Indurain, Jean-François Bernard, que ya mencionamos lo buen corredor que era. Eric Beukin entró a 1:14
Gianni Buño, que era el gran favorito para muchos que saben de esto, ojo, se dejaba 1.31, Laurent Fignon 3.39, Claudio Chiappucci 4.04 y el líder, Thierry Magui, que era un gran contrarrelojista, pagaba el desgaste del día anterior y hacía una pésima crono, perdiendo 5 minutos y 25 segundos. Indurain pegaba así un buen bocado para luchar por la general de este Tour de Francia, se colocaba cuarto, pero aún a 2 minutos y 17 segundos de un Greg LeMond que se volvía a vestir de líder y asustaba por el buen estado de forma que mostraba. Pero tranquilos todos, porque esto no ha hecho más que empezar. Y todo esto puede dar muchas vueltas. O tours. Chao.